Bueno, bienvenidos a otra batalla más. Esta vez, de camino a lo que es los reinos fronterizos, nos hemos encontrado con un ejército que puede ser que se haya enterado de nuestra incursión, puede ser que no. Y bueno, contamos también con un regimiento nuevo, que es este de aquí. Son alabarderos, ¿vale? De la Guardia de los Túmulos. Básicamente porque Manfred se ha encontrado un túmulo de camino aquí hasta la zona y bueno, los ha sacado. Entonces vamos a montar la formación. Creo que esto los voy a poner aquí, pegaditos a la colinita. Un poquito más para atrás para luego poner los arqueros. Estos sí que los pongo en la colina. Para evitar cuanto más posible las cargas, mejor. Que no me conviene que pierda perder tanto soldado. Luego los zombies van a ser la línea principal del centro del ejército. Y estos van a flanquear. Pero tienen que flanquear estos así y estos en el exterior para protegerse de posibles caballerías. Luego los proyectiles aquí delante. Van bien, no tienen puntos muertos. Especialmente los ballesteros son los que más preocupan que tengan puntos muertos. Porque pierden ángulo de tiro, que es lo que más les importa con esas ballestas. Vale, la caballería de general la dejamos por aquí atrás de momento. Y vamos a darles números a todos. Pam, pam, vale. Fuera, que no me interesa tu consejo y vamos a ello. Vale, ¿qué llevan ellos? Vamos a darle que vaya un poquito más lento mientras le vamos mirando qué llevan. Arqueros, hacheros, por decirlo así, ¿no? Llevan su hacha a dos manos. Cazadores que van como en formación dispersa, así, tipo círculo. Igual que los brigands estos que son bandidos. Infantería de los reinos fronterizos. Vale. Y luego veo por aquí estos, ojito, que son drucina. Estos ya tienen calidad luchando. Inspiran a las tropas cercanas. Vale. Catafractas. Aquí es donde va el general. Es una unidad de caballería de élite, pero de élite. Van bien blindados. Y aquí vemos también otra caballería pesada, no tan bien equipada como la otra. Y una de caballería ligera, que no tiene tampoco tan mala pinta. Vale, vamos a ir mandando a los zombies directamente. Estos que vayan adelantando camino, porque si no, no hacen nada. Y luego ya mandaremos un poco de refuerzos de las otras tropas. La colina, vamos a ponerlos bien en la colina. Porque si los dejo ahí atrás, como se me echa una caballería encima, me como la carga. Es algo que no me interesa para nada. Vamos a ver, sus zombies. Vamos a darle ya a velocidad normal, ya que hemos visto sus tropas. Que vaya avanzando a ritmo normal. Imagino que, no sé, raro, no lo están disparando. Por ahora no me están disparando nada. Y están cayendo bastantes tropas de estos enemigos. Voy a seguir presionando a proyectiles a estos, a ver si consigo que no disparen tanto. Mientras tanto los zombies que vayan avanzando, le vayan asustando, le vayan metiendo el miedo en el cuerpo. Vale, vosotros avanzad. Pero avanzad en plan corriendo. Vale, quietos ahí. Dad la muralla de lanzas. Esto yo creo que se me van a echar encima. Así que vamos a cargar colina abajo. Que debe de dolerle. Bueno, no he hecho movimiento de carga.
Pero sí que me ha salido bien esta estrategia de montarlo justo en el mismo momento de la carga. Aquí vamos a apoyar con estos. A ver, ojo que nos rebasan con tanta infantería. Ya que llevan bastante más unidades que yo. Pero bueno, no debería de preocuparnos tanto, ¿no? A ver, esos cazadores les puedo pillar por la retaguardia. Pero me conviene más apoyar hasta acá, a esta infantería, si no se la van a comer. Recordar que si pierdo un regimiento lo pierdo definitivamente, ¿vale? Así que me conviene ir apoyando un poquito ciertas unidades. Vamos a cargar a ese lado. Que veo que se desechan encima también. Y a ver si hay algún hueco en el que disparar y hacer algunas bajas con los arqueros. No han hecho movimiento de carga, me está tocando la nariz que no haga movimiento de carga, que son mi unidad de choque. Y aquí se me tiran los hunters estos, a ver si tienen mono contra caballería. Sí, pues sí que lo tienen los mamónidos. Vamos a echarnos un poco para atrás, que no me conviene perder a Manfred todavía. Vamos, no, ni todavía ni nunca. Vamos a intentar alcanzarles a minutazos y tal. A ver, en teoría que tengan una unidad con espadas a dos manos en la espalda debería de asustarles mínimo, ¿no? Vamos a hacer un poquillo de presión. Vamos a meternos con el general por el flanquillo. O incluso estoy por cargar directamente a las... Es que estos arqueros no tienen pinta de ser precisamente de los que les cargas y huyen. Entonces por eso no quiero arriesgarme demasiado. Vamos allá, a por ellos. Ahí, ahí, que les hemos pillado parados. Pues no te retires, hombre. Vale, los proyectiles, si lo podéis llevar a otro lado, mejor, ¿eh? Intentar cargaros esta leo que había ligera, que se ha vuelto a reagrupar. Vaya moral que tienen. Me van a colar con la carga, madre mía. Qué mal, qué mal. Me han hecho todo el destrozo, ¿eh? Sí, los alabarderos están aguantando como jabatos ahí. Pilla la posición. Y me parece a mí que no la van a soltar tan fácilmente, vale. Vamos a cargar a los arqueros. ¿Hacéis movimiento de carga? Ah, vale, vale. Bien, bien. ¡Zas! Cuando caiga el general enemigo, creo que tendré muchas posibilidades de hacerle subir a todos. Y espero que esta unidad aguante. La de guardia de Drakenhof. Intentar disparar a los que huyen para que no se reagrupen. Y vosotros abandonar la formación defensiva y a por los cataplatos estos. Vamos a perseguir un poco a esos que no se reagrupen. Y los arqueros y ballesteros al combate ya directamente. Dejad de disparar y a por el enemigo. Vosotros tendríais que ir directamente a por ellos. Esta unidad también que vaya luchando también ahí. Zombies. Uf, aquí se va a producir una carga que no me conviene nada. Vamos, aguanta Manfred. Aguanta hasta que lleguen los refuerzos. Aguanta, aguanta. Vamos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Está en todo el medio. Es que está en todo el medio de la chicha. Venga, esos lanceros que tienen que hacer milagros por la espalda. Arqueros que se reagrupan.
O dos frames a proyectiles. Vamos, Manfred, aguanta ahí. Cuando empiecen a estos a hacer presión, se pueden ir despidiendo los enemigos. A ver, ¿dónde estás? No te metas en el lío. Ahí, ahí, ahí. Venga. Bien, ya están huyendo. Vale, pues hemos conseguido ganar esta batalla. No he perdido una unidad por poquito, pero sí que he perdido las dos de... No, he perdido una de zombies. Bueno, dentro de lo que cabe, salimos más o menos airosos de un ejército que nos superaba en número y que nos sacaba bastante de ventaja en cuanto a caballerías. Así que nada, por aquí queda esta batalla y nos vemos en próximos episodios.